Amigos de Urban Pop MX, una tarde bien especial para el regional mexicano y para Urban Pop, porque estamos con una agrupación, ellos son Sigilosos, pero cuéntenos, chicos, ¿con quién empezamos? ¿Quién nos habla de ustedes? Él. A ver, venga. Claro que sí, pues muchísimas gracias, amigo, y ya terminando la conferencia para el Prime, así que nos vemos este sábado 24 en el Zócalo de la Ciudad de México. Oye, pero regálanos los generales del grupo para que todas las muchachas, los muchachos del Pride, pues sepan quiénes son. Me llamo Luis Díaz Hernández y toco la tuba. Teo Hernández, cantante y acordeón. Luis Palma, requinto. Chicos, ¿qué los vamos a estar viendo en el escenario del Zócalo? Claro que sí, pues vamos a estar presentando nuestro más reciente sencillo que se llama Sol Amantes. Ahí para que lo escuchen y le pongan atención. Oye, cuéntanos, como parte del regional mexicano que se identifica como algo machista, ¿qué es la participación, qué es la representación que van a tener en el Pride? ¿Qué significa para ustedes? La verdad, estamos muy orgullosos de poder participar en este evento de tal magnitud al lado de otros artistas. Por mi parte, toda la comunidad cuenta con mi apoyo y todo el grupo está a favor de que la marcha siga. Oye, ¿no les da de repente miedito que digan, ay, están yendo a una marcha de la comunidad gay, la banda? Somos pareja. ¿Quién y quién es? ¿Son pareja ustedes dos? No. ¿Cuántos años? 16. 16 años de pareja, ¿no? Bueno, muchos años de pareja, chicos. Oye, interesante. No, bueno, pareja como los policías, ¿no? Así es, amigo. Oigan, ¿quieren echarse un pedacito de algún tema para que los conozcan y nos regalan al final sus redes sociales para que los sigan? Yo me voy a hacer de ladito para que, bueno, pues estén los tres. Aquí te lo dejo. Se les promocionados, dice, porque tú solo eres una aventura para calmar mi calentura. Ay, para que nos escuchen todas las redes sociales. Estamos como un conjunto sigiloso. ¡Saluditos! Pues amigos de Urban Pop MX, yo el sábado me voy a subir a su carrito. ¿Claro? Va a ser un compromiso. Ahí nos vamos a ver desde las 7 de la mañana. Vamos a madrugar. Oye, me voy a aventar todo el playlist de ustedes para aprendérmelo e ir cantando en el camión e ir cotorreando un rato. Claro que sí, amigo, ahí los esperamos. Amigos de Urban Pop MX, ellos son sigilosos, no se los pierdan y los vamos a estar viendo ahí en el Pride